Dame un poema de hierro que restalle sobre las vacías cabezas, y una mano firme en la muesca de la antorcha. Con las manos que acarician el metal. Fraguame siluetas, para dejar al mundo con el sueño del sueño de la aurora. Dame una crítica en forma de escritura. Dame una crítica en forma de escritura. Hilaré de todos, Está cumpliendo. ¿La fecha que naciste? 20 de marzo, 1924. Yo me acuerdo cuando nací. Hijo directo de Asunción, condecorado con la Orden Nacional del Mérito en el grado de comendador, reconocido por el gobierno de Colombia con la Orden de San Jorge, los mejores críticos de arte del mundo y las revistas más prestigiosas elogiaron en varias ocasiones su trabajo. Artista de extraordinaria sensibilidad, escultor capaz de plasmar en sus obras lo imaginario, pero sin sustraerse de las circunstancias del mundo que lo rodea. Como lo hizo durante toda su vida, este creador sigue produciendo obras de refinada calidad artística y trabajando incansablemente a favor de la cultura en el Paraguay. El único lugar donde uno hace lo que quiere es en el arte. Aunque se rían, aunque se burlen, aunque protesten, pero que hagan lo que ellos. El arte es libertad pura. De hecho, desde hace más de 60 años, Germán Guyari es un ícono de la comunidad cultural asuncena. Es más, hasta se podría decir que él ya forma parte literalmente del propio paisaje. En la mañana de un día cualquiera, casi en medio de la indiferencia y el estupor de la ciudad, la necesidad ineludible de dejar bullir ideas, símbolos y todo su espectro interior hace que encontremos a Germán Guyari con sus elementos de trabajo inmerso en quién sabe qué mundo. Lo encontramos trabajando en el patio de su casa, sobre España casi General Santos, allí donde más de un memorioso recordará que daba el Bosque de los Artistas, donde Guyari organizaba anualmente ferias y exposiciones. Estas actividades se realizaban en los días previos a las fiestas navideñas y llegó a ser uno de los atractivos culturales más importantes del país. Bueno, yo era mitad ahí. Nadie me daba bolilla a mis proyectos. Se mataban de risa todas las pintoras de aquella época. Entonces yo pensando en los jóvenes que quieren exponer sus sueños, se me ocurrió a mí, le invité a unos cuantos artistas y comenzamos 6 o 7, no sé con quién, Jiménez, El Savice y unos cuantos más. Y comenzamos a hacer las ferias, a hacer regalos para Navidad, para que la gente compre obras de arte, o sea, regalos de Navidad. Entonces los jovencitos que no tenían lugar, acá tenían oportunidad de mostrar sus cosas. Yo abrí para todo. El Bosque de los Artistas funcionó entre los años 1970 y 1995. Ingresar a su taller hace que nuestro asombro se agite. Acá salieron Migliorisi, Pindú y compañía, todos se formaron acá. Migliorisi, artista de primera, hizo muchas cosas acá. Todo está adornado con esculturas, obras de arte y artefactos creados con materiales ecológicos.
soy ecologista. Mi entorno, mi padre me enseñó a amar la naturaleza, mi madre también, y a mí me encanta la naturaleza. Imagínate vos que sin árboles, que es horrible sería todo. Y a eso vamos llegando. El Paraguay, si sigue echando todos los árboles, se va a transformar en un desierto. Eso, porque si mueren los árboles, muere el hombre. Cuando muera el último árbol, morirá el último hombre, dijo un indio norteamericano. A él se lo ve bien, eso sí, cambiante de un tema a otro. ¿Qué tardan tanto si hay un montón de botellas ahí afuera? Como si el tiempo no le alcanzase para todas las cosas que quiere comentar. El último refugio de la humanidad es el hombre, el ser humano. La libertad. El artista es el único ser que dice lo que hace, lo que siente, sin miedo. Aunque se te rían la gente, el tipo hace. Ande yo caliente, ríase la gente. ¿Quién dijo eso? Don Quijote. Sí. Don Quijote, bueno. Los artistas son Quijotes. Son libres. Y buscan la verdad siempre. Se explaya acerca de su vida, su trabajo, la historia, la importancia del arte y los temas principales sobre los cuales gira la mayoría de su producción. La libertad, la realización individual y colectiva, el amor, la religión y la paz. La verdad es la justicia. La verdad es justicia y libertad es verdad. Justicia sin libertad no es verdad. Libertad sin justicia tampoco es verdad. La justicia y la verdad deben ir juntos. ¿De qué sirve la libertad si no hay justicia? Libertad para que estemos de hambre. Tiene que haber justicia. Yo por eso estoy en contra de los sistemas totalitarios de izquierda y derecha. Cualquier sistema totalitario, sea de derecha o de izquierda, estoy en contra. Yo soy liberal. Pero en sus palabras hay un hilo conductor, o mejor dicho, una frase que va y viene, metiéndose en cada tema, una sentencia que para él resume al ser humano. Yo soy yo en mis circunstancias, decía Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, el filósofo español, decía que el hombre era él y su entorno físico y espiritual. Bueno, yo tuve ese entorno físico ecologista, porque mi padre me enseñaba más la naturaleza, y el entorno espiritual de mi madre, que tocaba el piano con mucha sensibilidad.